En Equo Verdeac realizamos un trabajo colaborativo desde toda la afiliación que culminó en marzo del 2016 con un documento en el que establecíamos los presupuestos ideológicos y políticos que entendíamos debía tener un nuevo marco político para Euskadi. Y esa ha sido la base de las aportaciones que hemos hecho a la propuesta de autogobierno que hoy presentamos como el Elkarrekin Podemos. Desde Equo Verdeac entendemos el autogobierno como un medio que debe servir para la mejora de la vida en todas sus vertientes. Y esto solo se logrará buscando pactos consensuados, admitiendo la importancia de hablar entre las diferentes sensibilidades que puedan existir y de establecer procesos en los que una amplia mayoría pueda verse integrada. Creemos que es hora de abrir los ojos a la realidad social que nos rodea. Se habla mucho del derecho a decidir y ello implica que debemos poner en marcha procesos en los que sea la propia ciudadanía la que decida. Porque hoy en día ya no se conforma con la democracia representativa que marca la pauta de las decisiones. La ciudadanía de nuestro país se siente madura para decidir más allá de las elecciones. Quiere estar presente en las decisiones del día a día, sobre todos los asuntos que le afectan. Y así nos lo están haciendo ver. Una ciudadanía vasca a la que pertenecen todas y cada una de las personas que viven y trabajan en Euskadi, sean de la nacionalidad que sean, porque aquí no sobra nadie y nadie debe faltar. Pero además, en Equo Verdeac, desde el inicio, hemos tenido claro que nuestra capacidad de decidir no solo debe limitarse al ámbito territorial, ni siquiera al número de competencias, porque el autogobierno no es simplemente el tener más o menos competencias, sino determinar para qué se utilizan y la calidad que queremos para ellas. Por eso, entendemos que el autogobierno es una herramienta para facilitar el buen vivir de la ciudadanía vasca, y para ello consideramos que hay algunos imperativos que no pueden dejarse de lado, como la justicia social y la justicia ambiental. Justicia ambiental, porque tal y como ha reconocido la comunidad internacional en la Cumbre de París, los próximos años serán decisivos para tratar de invertir cuestiones como el cambio climático, el aumento de la polución o el empeoramiento de la calidad del agua y del aire, que también influyen, y mucho, en la calidad de vida de las personas. Se podrá pensar que estos asuntos pueden quedarnos lejos, pero la realidad es tozuda y nos enseña que cuestiones que ocurren en el otro lado del mundo también nos afecta aquí, en nuestra sociedad, que tienen un reflejo directo en los recursos de los que disponemos y de los que carecemos. Por tanto, llegar a acuerdos sobre qué producimos y qué y cómo consumimos son esenciales para construir una economía sostenible y una sociedad próspera donde la gente pueda vivir mejor. Injusticia social, sí. Porque la ciudadanía ha visto que en estos últimos años que las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar y los retos que se nos presentarán en el futuro se resuelven con más y mejor educación, con una sanidad y empleos de calidad, con una igualdad real entre mujeres y hombres, sin violencias machistas, abordando el reparto de los cuidados o poniendo mayores y mejores recursos para los cuidados de la infancia y las personas mayores. Y poniendo en marcha medidas para luchar contra la desigualdad y por la erradicación de la pobreza. Y no esto no pueden ser meros deseos. De ahí la necesidad de blindar los derechos sociales como recoge el documento. Porque es una realidad que actualmente tenemos un gobierno que, aunque se le hincha el pecho hablando de la RGI, cada vez pone unos criterios a los cuales no podríamos poner algunos calificativos. Y además, luego en Vizcaya nos encontramos esta semana, por ejemplo, junto a sus compañeros de gobierno, presentando una campaña en la que directamente criminaliza a todas las personas perceptoras de las ayudas sociales. Por otra parte, a la hora de determinar cuál es el estatus que la ciudadanía vasca quiere para sí o cuál debería ser su marco de relación con otros territorios, entendemos que solo a través de un camino pactado es posible que todas las identidades y todas las legitimidades estén presentes. Por eso partimos de la necesidad de la ya hablada ley de claridad. Porque como ciudadanas responsables debemos saber qué queremos decidir, sobre qué vamos a decidir, cómo vamos a decidir y qué consecuencias tienen cada una de las posibles opciones, todas ellas igual de legítimas si han sido acordadas. Es por esto que soluciones democráticas como las que se han dado en otros territorios pueden ser espejos en los que mirarnos, pero entendiendo que cada realidad tiene sus peculiaridades y que la nuestra no lo es menos.
Desde Cuo Verdeak pensamos que la propuesta que el Carrequín Podemos va a llevar a la ponencia de autogobierno se basa en que un mejor autogobierno es aquel que posibilita un vivir mejor para la ciudadanía y, por tanto, que abre su mirada a una Euskadi cuya ciudadanía, lejos de ser una masa homogénea y dócil, conforma una sociedad con múltiples identidades, sensibilidades distintas, creencias múltiples, en las que todos sus integrantes han de encontrar fórmulas de convivencia basadas en el respeto, la eliminación de la discriminación y la desigualdad, fórmulas de convivencia entre personas y para personas integradas en un ecosistema del que somos interdependientes, porque creemos que en un autogobierno, que cualquiera que sea la arquitectura institucional de la que nos dotemos, debe responder a una mejor y más eficiente gestión de los recursos, sean estos humanos o naturales, y a cubrir las necesidades de su ciudadanía en las mejores condiciones. Un autogobierno que, como no puede ser de otro modo, esté basado en el principio de legalidad, pero también y a la misma altura que aquel en el principio democrático, que permita a la ciudadanía elegir su fórmula de relación con el resto de los territorios colindantes. Por lo tanto, remarcar que Equo Verdeak compartimos ampliamente los objetivos principales del documento, que se pueden resumir en los capítulos que aparecen, en ese vivir mejor, en convivir democráticamente, en la igualdad entre mujeres y hombres y en decidir más. Y creemos que es una buena base para lograr un amplio pacto social en Euskadi. Eskerrik asko.